Sí, bueno, ayer hemos visto por las redes sociales que bueno, han encontrado nuestras cosas, lo cual nos pone muy contentos. La verdad que bueno, que fueron 2 días difíciles, muy difíciles para la institución, pero bueno, y muy movilizantes también, como te decía, fuera de cámara. Lo importante de esto, bueno, que la policía, bueno, comenzó con el rastrillaje que corresponde, la investigación, hasta que dieron con quienes habían retirado y robado las cosas del hogar. Sí, la verdad que estamos muy conformes con el operativo que se realizó. No estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero sí con un final feliz, se podría decir. Bueno, en donde vuelvo a decirte, todavía, como te dije fuera de cámara, yo no he asistido a buscar las cosas, pero sí tenemos notificaciones por las redes de que bueno, de que ya han encontrado las cosas. Después de lo que ocurrió el día lunes y después de lo que, bueno, se informó a través de las redes sociales y de los medios demás, hubo una, de alguna manera, una cantidad de gente que se fue solidaria con el hogar. Impresionante. Espero no emocionarme porque han sido días, como te decía, de mucha movilización a nivel de sentimientos. Y primero vimos que las publicaciones que hicimos las compartieron desde chicos de 10 años hasta no sé, personas que no son de Mackenna. Nos sentimos, la verdad, con mucha gratitud en función de eso. Y después fue impresionante la cantidad de gente que se solidarizó. Grupos de personas que se reunieron para juntar un poquito de lo que les sobraba o no, no sé, pero bueno, con el fin de poder ayudarnos a recuperar las cosas. Todo el personal del Banco Nación, que el año pasado ha tenido también hemos compartido distintas actividades, bueno, juntaron dinero, 3.100 pesos, los cuales seguramente, bueno, después los vamos a notificar, van a ser los que vamos a destinar a la compra de un equipo similar al que teníamos. Y bueno, como les decía, hay gente que se reunió, que juntó un poquito de dinero, así que bueno, con ellos quedamos la semana que viene, previo a que esté presente algún miembro del Ejecutivo Municipal, para que en función del dinero que acerquen, bueno, ver en qué se puede invertir. Esto, si bien es triste, pero también marca un antes y un después, ¿no? Es decir, saber dónde estamos parados y ante una situación de esta magnitud, la gente que rápidamente cobijó al hogar, los llamó a ustedes para poder comprar los elementos robados. Sí, orgullosa de ser mackenense y de la solidaridad que manifiesta nuestra gente, gente hasta del extranjero, mackenenses que viven en el extranjero, se pusieron a disposición. La verdad que para muchos quizás fueron 3 o 4 cosas materiales, pero para nosotros tenían mucho valor afectivo lo que no teníamos. Entonces, bueno, la verdad que bueno, que estamos muy contentos por eso y por la convocatoria que bueno, que tuvimos. Seguramente en el transcurso de la mañana, quizás en la semana, ahí tendré que ir a retirar los elementos. Sí, estoy. Bueno, como te decía cuando empezamos la nota, fueron 2 días movilizantes, así que bueno, ahora estamos como relajándonos un poquito y seguramente en el transcurso de la mañana me haré presente para, bueno, para poder reconocer las cosas que fueron publicadas y bueno, a partir de ahí, ya cuando estén acá, vamos a hacer una publicación nosotros que les vamos a compartir a ustedes, a todos los medios de comunicación de Mackenna que nos han acompañado. En lo personal me gustaría decir que no es nuestra intención hacer juicios de valor de lo que pasó, pero sí decirles que para nosotros tenía un valor emocional muy importante lo que no teníamos, entonces por eso es que hicimos esta movilización. Sí. Así que bueno, les agradecemos mucho a toda la gente que de una manera u otra se acercó, llamó en nombre de todas las personas que conforman este espacio, SIDA con C. Bueno, muchísimas gracias, a disposición de todos. Y bueno, ojalá que estas cosas no se vuelvan a repetir. Vuelvo a decir, no vamos a hacer ningún juicio de valor al respecto. Sí decir de que este es un espacio para adultos mayores, para adultos con discapacidad, que nos interesa trabajar sobre ello y que no, los recursos que tenemos acá no son de las personas que asisten, sino de todo el pueblo. Así que sentimos esa responsabilidad de cuidarlos y bueno, de trabajar. Somos gente privilegiada.
en donde que nos permitan trabajar para el pueblo y sobre todo para esta población tan linda como son los adultos. Gracias. Así que muchísimas gracias a ustedes y a toda la población de Mackenna, muchísimas gracias. Muchas gracias.